En Colombia hablamos del escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo que tiene desarrollos luego de las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol, primero de la declaración de Olmedo López, exdirector de la unidad ante la Corte Suprema de Justicia, y luego los chats de Sneider Pinilla, exsubdirector de la unidad, con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Bueno, y con Jaime Ramírez Cobo, asesor presidencial, enlace con el Congreso, patinando proyectos, patinando contratos, inventando emergencias para poder desembolsar 92 mil millones de pesos. La Fiscalía inició investigación preliminar contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, buenos días. La justicia sigue actuando, pues ahora la Fiscalía General de la Nación le abrió investigación preliminar al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al director del DNI Carlos Ramón González, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz por el escándalo de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Esta investigación surge a raíz de los elementos materiales probatorios presentados por el exdirector de la entidad Olmedo López y el subdirector Sneider Pinilla. Según las declaraciones de López, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla habría participado en el direccionamiento de contratos. Pinilla, por su parte, reveló chats en los que el ministro Bonilla le habría pedido acelerar la entrega de 3 contratos para favorecer a congresistas. También se vincula a Sandra Ortiz como la supuesta mensajera que le habría entregado el dinero al saliente presidente del Senado y a Luis Fernando Velasco por su presunta participación en un cónclave en la Casa de Nariño. En un audio revelado por la revista Cambio que salpicaría al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, en donde se escucha cómo una asesora de Olmedo López le pide a Sneider Pinilla realizar unas gestiones, según ella, por orden de los dos funcionarios. Ney, hazme un favor, ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto o el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos, es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos 3 alcaldes porque si no se les cae, no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso, mejor dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que porfa me ayudes a preguntarle a él si realmente es importante o no. Quien habla es Carolina Martínez, a mano derecha de Olmedo López, y en el audio dan las instrucciones a Sneider Pinilla para llamar con urgencia a los contactos en esos 3 municipios para estructurar los proyectos y así desembolsar los dineros bajo el supuesto de que se necesitaban esas obras para atender estragos de la ola invernal. En torno al escándalo de presunta corrupción en el interior de la unidad para la gestión del riesgo, la Corte Suprema de Justicia concentra la investigación en contra de los senadores Iván Name y Andrés Calle. El abogado del saliente presidente del Senado, Jaime Lombana, anunció que la defensa convocó a declaración jurada a las congresistas Paloma Valencia y María José Pizarro y al secretario del Senado, Gregorio El Hach. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, gracias. Y mientras la